then. Woo! Now. Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. Forever. Together. Familia hispana, gracias por estar como siempre con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, nos acercamos a pasos agigantados al evento Royal Rumble y se comienza a sentir el temblor de lo que ese evento podría producir. Entre otras cosas, Roman Reigns podría perder su campeonato indisputable que ha sostenido por más de 1,200 días, pueden creerlo, porque se enfrentará en un combate fatal de cuatro esquinas en el evento Royal Rumble a Randy Orton, AJ Styles y LA Knight. Así que en el pasado SmackDown, las cuatro superestrellas se reunirían a firmar el contrato que haría oficial ese combate para el evento Royal Rumble. Aparece Randy Orton, aparece LA Knight, aparece AJ Styles, pero no aparece el jefe tribal. Aparece Paul Heyman para decir, un poco de por favor, un fatal de cuatro esquinas, claro que no, eso es injusto, debería ser un mano a mano, porque ninguno de esos tipos tiene el nivel para pararse al lado del jefe tribal, punto en boca. Cosa que más tarde, esa misma noche, Randy Orton quiso desmentir cuando se enfrentaba en mano a mano contra el ejecutor, Solo Sikoa. Mira esto, a casa llena, repleto hasta el jurutungo. Se emociona todo Atlanta y se emociona el universo entero en casita también, porque se avecina aparentemente el final para Solo Sikoa en esta velada. Podrían ser las tres letras más peligrosas en el entretenimiento deportivo. ¡Oh, Dios mío! LA Knight vuelve a aparecer en escena para castigar a Jimmy Uso, cuando no le estaba haciendo nada realmente. Ah, no le estaba haciendo nada. Ya le hizo nada. Y ahora se va. ¡Oh, no! ¡Dios mío! Un emparedado con el cuerpo de Jimmy Uso. Ay, ay, ay. Esto no ha terminado ni con LA Knight, ni con Randy Orton, ni con Solo Sikoa. Busca el pulsón, busca el pulsón. ¡No! ¡RKO! ¡RKO! ¡RKO para la victoria! Con uno, dos y tres. Y tres para Solo Sikoa. Aquí es el ganador, Randy Orton. Amigos, esto está demasiado complicado. Acaba de suceder algo que no pensé que iba a suceder. Regresaron AJ Styles y LA Knight. Están en el ring frente a Randy Orton. ¿Y esto qué significa, Jerry? ¿Esto qué significa? Yo no sé, porque no creo que estén aquí para darse la mano y decir que ahora son mejores amigos. Nunca lo van a hacer. Sobre todo ahora que están en la búsqueda de lo mismo. ¡A una semana de mañana! ¡Lo madrugó! Estarán disputándose el título. Bueno, se lo está diciendo. Me la debías, te lo dije. RKO para ti, papá. Por fresco, por presentado y alebrestado. Por si acaso había dudas de que es cada uno por su cuenta y lo deletreo. RKO. Y la misma suerte corre el fenomenal. Para eso vinieron. Para ayudar a Randy Orton a que triunfara sobre Sikoa y para ganarse cada uno un RKO. Yeah. El jefe tribal con el derechazo del superhombre. Atlanta, reconóceme, tatuado en su camisa, en su polera, en su hoodie. Con su risa característica, la seguridad hecha pasta. Y esa es la mirada que importa. Fíjate que Nick Aldis tiene el contrato en la mano, contrato que no ha firmado todavía Roman Reigns. Dame esa cosa, chico, dame esa cosa. ¿Vas a firmar o vas a dejar el título vacante? Tú decides. Eso no sería respaldado por la junta directiva. Mucha razón del sabio Heyman. Ahí está firmando el jefe tribal. Lo tiene claro. Lo tiene clarísimo. Yo no creo que eso sea buena idea. Y respetarlo es
Roman. Ya lo irrespetó a él cuando decidió armar un combate de Fatal de Cuatro Esquinas y consultarlo siquiera con el jefe tribal. De hecho, la triple amenaza donde se buscaba el retador fue un abuso de autoridad de Aldis. Y está esperando que se ponga en pie la víbora porque tiene más para él. ¿O sí? Lo está amenazando con una gigantesca lanza. Una lanza que podría ser algo que pudiera repetirse a una semana de mañana en Royal Rumble. Un Fatal de Cuatro Esquinas ya firmado. Y ruge, ruge el jefe, ruge el jefe. R, RKO para el jefe. ¿Cómo lo pudo atinar? ¿Cómo lo pudo atinar después del impacto que se había ganado del derechazo del superhombre? Y mira la sonrisa en su rostro. Completamente brutal la víbora. Si eso pasa, amigos, sería su 15º campeonato mundial y habría terminado un reinado de más de 3 años. Amigos, reina el caos y por ahora también lo hace Roman. Pero en casi 4 años de estar por encima del nivel, nada en ese tiempo ha llevado al campeón indiscutible de WWE a sus límites como lo hará este combate. Sin tener que estar involucrado en la decisión final, la historia podría cambiar para siempre a manos de AJ Styles, LA Knight o Randy Orton en el evento Royal Rumble. Roman está acostumbrado a que la ventaja de los números esté a su favor. Algo que todo el mundo sabe que cuando se trata de Royal Rumble, los números siempre son muy importantes. The Royal Rumble. La batalla real. Un escenario en el que momentos singulares en el tiempo se inmortalizan. ¡Es Flair por detrás! ¡Flair gana! ¡Rey Mysterio lo hizo! ¡Asuka, la creadora de historia! ¡Drew McIntyre irá a WrestleMania! El camino hacia WrestleMania comienza con 30 hombres y 30 mujeres compitiendo por la oportunidad de su vida. Una lucha de campeonato mundial en el evento central de WrestleMania. Ideada por el miembro del Salón de la Fama de WWE, Pat Patterson, la batalla real hizo su debut en 1988. Hemos presenciado a 1,310 superestrellas competir en este legendario evento, pero solo 34, un asombroso 2.6% de los participantes lo han ganado. 20 han pasado a ganar un campeonato mundial en WrestleMania, incluyendo a Rhea Ripley. En 2023, Rhea Ripley hizo historia, convirtiéndose en la primera mujer en entrar número uno y sobrevivir a todas las demás. La erradicadora rompió el récord femenino de Royal Rumble de mayor cantidad de eliminaciones con 20, a la vez que la ejecución tipo maratón de Mami estableció un nuevo récord femenino de resistencia, llegando a un nivel sin precedentes, 1 hora, 1 minuto y 8 segundos. Rhea Ripley establece el récord. El año pasado, general del ring, también entró a los libros de las marcas. Gunther ganó la distinción de pasar más tiempo que nadie en una batalla real tradicional con una increíble duración de 1 hora, 11 minutos y 40 segundos. Entrar más tarde en la batalla aumenta significativamente tus probabilidades de ser el último en pie. Un ganador ha emergido de las últimas 10 posiciones de entrada en el 60% de las batallas. Pero ningún número de entrada ha producido más ganadores que el codiciado número 30, del cual 5 superestrellas se han clamado la victoria, incluyendo a Cody Rhodes. Cody Rhodes tuvo su regreso triunfal luego de una lesión el año pasado y se abrió camino al evento central de WrestleMania. ¡La pesadilla estadounidense! ¡Un paso más cerca! Mientras que la pesadilla americana ha prometido terminar su historia, ganar batallas reales consecutivas es extremadamente difícil y raro. Ninguna superestrella ha ganado batallas reales consecutivas en 26 años. Una hazaña lograda por última vez por Stone Cold Steve Austin. La serpiente cascabel tejana es el competidor de batalla real con más logros de todos los tiempos, con 3 victorias. ¡Oh, demonios, sí! Este año marca la tercera vez que Tampa Bay ha sido sede de la batalla. La primera fue en 1995 cuando el chico de corazones Shawn Michaels evitó hábilmente la eliminación, probando que ambos pies... ¡Un pie! Deben tocar el piso. En 2021, Royal Rumble llegó al Tropicana Field donde Bianca Belair superó a otras 29 superestrellas. Este año, Belair busca convertirse en la primera 2 veces ganadora de la batalla real femenina. La superlativa está empatada con la reina de espada, Shayna Baszler, en el mayor número de cantidad de eliminaciones en una batalla femenina con 8. I am number one when it comes to getting his hands on Roman Reigns. I'm going to take everything away from...
from you. I'm not done till I own the WWE Championship. I'm levels above everybody. For 3.5 years, Roman Reigns has been champion. The bloodline has made a lot of enemies. Va a ser una locura. Royal Rumble, evento premium en vivo. Bobby Lashley y los Street Profits están hartos de las tácticas de capa y espada del testamento final. Con semanas transcurridas sin poder ponerle las manos encima a la nueva facción de SmackDown, el trío está contando los días hasta SmackDown cuando se encuentren cara a cara finalmente con el testamento final. Amigos, y después de meses de dimes y diretes, Mr. Cool Carlito está listo para perder la calma. Así es, Carlito y Santos Escobar están listos para la acción en mano a mano esta semana en SmackDown. Pero la pregunta en la mente de todos es, ¿podrá Carlito anotarse la victoria antes de que Escobar intente otro de sus tantos trucos? Y después de que un combate detenido dejara las cosas inconclusas, Carmelo Hayes y Austin Theory regresan a SmackDown. Y con el deseo de declarar un ganador en ambos lados, Carmelo Hayes y Austin Theory entran al cuadrilátero una vez más persiguiendo el impulso horas antes del Royal Rumble esta semana en SmackDown. Gavin Carter y Katana Chance han demostrado que son campeonas de pelea, pero sus próximas retadoras serán una gran prueba para las jóvenes campeonas en pareja. Carter y Chance están listas para defender sus títulos contra las Kabuki Warriors esta semana en la marca azul. Y en la marca roja, Tommaso Ciampa y Johnny Gargano finalmente tienen su oportunidad de ganar el oro en el próximo Raw cuando se enfrenten a los campeones indiscutibles en pareja de WWE, Damian Priest y Finn Balor de The Judgment Day con los títulos en juegos. ¡Ay, mi madre! Esa misma noche, Main Event, Jey Uso se enfrenta a Big Bronson Reed en acción individual de Candanga con Burundanga que no te puedes perder en el próximo Raw. Mis buenos amigos, durante el fin de semana estuvimos muy preocupados porque supimos que Seth Rollins, al defender la semana anterior en Raw el campeonato mundial pesado frente al Maharaja moderno Jinder Mahal, se había lastimado la rodilla. Todos queríamos saber qué iba a decir Rollins con respecto al campeonato mundial pesado y de esa manera él abre el pasado Raw. Fue un momento muy difícil, el universo estaba detrás de él, se veía realmente afectado el campeón mundial pesado y pensábamos, Dios, ¿será que esto lo va a llevar a entregar el título? Pero antes de que algo sucediera, aparece el campeón intercontinental Gunther, justamente porque él también tenía que expresar algunos sentimientos con respecto al visionario Seth Rollins. Esto me conmueve un tanto el verte de esta manera y estoy enterándome hoy de que tal vez no llegas a WrestleMania. That makes me honestly sad. Eso honestamente me entristece. Well, bueno, see, here's the thing, mira, Gunther. Esto es lo que pasa, Gunther. You and your boys, tú y tus muchachos, should have let me finish. Debieron haberme dejado terminar. Because what I was about porque lo que to estaba say, a punto de decir is that I don't give a damn es que no me importa un bledo lo que digan los doctores. Lo que me digan. I don't give a damn no me importa un bledo. Lo arduamente que tenga que rehabilitarme. Lo arduamente que tenga que empujar esta rodilla. Yo mantendré mi promesa. Yo llevaré este título a WrestleMania. Hey. Oye. And I will do every y haré cada una de las cosas que estén en mi poder para salir de WrestleMania, campeón mundial pesado. That's great. Eso está muy I'm bien. Really happy to hear estoy that. Muy feliz de escuchar Because eso. Last week, porque la semana pasada yo pensé que todos íbamos a ver a un gran campeón caer, pero esta semana estás aquí enfrente a mí proclamando que vas a hacer todo lo que sea necesario para ser el campeón en WrestleMania y salir campeón de WrestleMania. ¿Sabes qué, Seth? Yo admiro eso.
Yo respeto eso y mucho porque yo haría exactamente lo mismo si yo estuviera en tu posición. Y de hecho, tú me recuerdas mucho a mí mismo. Así que, de un gran campeón a otro gran campeón, el domingo, yo voy a ganar Royal Rumble. And I'm going to choose you y yo voy a escogerte a ti como mi oponente para WrestleMania. But with all due respect, I'm going to pero con todo your el debido respeto, yo voy a enfocarme en tu rodilla, yo voy a enfocarme I'm en tu espalda, yo voy a enfocarme en todo lo que no esté al 100% y yo voy a vencerte y convertirme en campeón mundial pesado. Y el domingo ya habrá ganado, se canta así. Es el sábado, Royal Rumble. I appreciate your aprecio honesty, tu Gunther. Honestidad, Gunther. Now, here's a little honesty from me. Esta también es honestidad de mi you parte. Can challenge me at WrestleMania si me retas en WrestleMania porque ganas el Royal Rumble, te voy a recordar remember algo. Recuerda who you're coming after. A quién vienes a perseguir. Uf. No resta nada más que decir, simplemente le extiende la mano. You better remember. Será mejor que tú recuerdes quién es el que viene por ti. ¡Hey! Amigos, y como lo vieron, el general del ring quizás puede tener la vista puesta en el Royal Rumble, pero primero tendrá que resolver negocios en el próximo Raw con Kofi Kingston. Kingston se enfrenta al campeón intercontinental Gunther con el título en juego en la próxima edición de La Marca Roja. Batista's going to WrestleMania. Batista va a WrestleMania. Ganando su segunda batalla real. Nueve superestrellas han llegado a la cima de la montaña dos veces, incluyendo Brock Lesnar. En 2020, la bestia encarnada conquistó el récord de mayor cantidad de superestrellas enviadas por encima de la tercera cuerda en una batalla tradicional con la asombrosa cantidad de 13 eliminaciones. En la historia de la batalla femenina, Natalia es una de las cuatro superestrellas que ha competido en las seis batallas reales. Y le trae el calor como la gran máquina roja. La ola de destrucción de Kane incluye un récord de 45 eliminaciones en 18 batallas reales. La mayor cantidad en la historia. Pisándole los talones está el dinámico Kofi Kingston, que pasará al segundo lugar con su aparición número 16. Kofi hace lo imposible parecer fácil. ¡Eso es lo más loco que haya visto en mi vida! Pero no todo el mundo brilla bajo las luces. Chelsea Green, eliminada más rápido que nadie en la historia. Algunas superestrellas están listas para entrar en acción en cualquier momento. Esa es una forma única de entrar a la batalla real. Y nunca se sabe quién aparecerá cuando se llaman los números. ¡El fenomenal está aquí! Hemos visto innumerables regresos alucinantes. ¡Es John Cena! ¡Oh, sí! Este año no será diferente cuando CM Punk compita 3,653 días después de su última batalla. Será finalmente este año en que el mejor en el mundo cumpla su objetivo de ser evento central de WrestleMania. 34 millones, la cantidad de visitas sociales por la colisión viral entre Logan Paul y Ricochet el año pasado, manteniendo el récord del momento más social en la historia de Royal Rumble. Cruzar la línea de meta puede servir como plataforma de lanzamiento para tu carrera. 9 competidores han ganado su primer título mundial como resultado directo de ganar la batalla real. En los últimos 5 años, el 60% de los ganadores convirtieron su victoria en oro de campeonato en WrestleMania. Este año, la víctima de los inmortales se apodera de la ciudad del amor fraternal. Pero no habrá amor perdido en el camino a WrestleMania. 60 superestrellas competirán en dos batallas reales. Afronta una oportunidad única en la vida para ser evento estelar de WrestleMania 40.
sufrió una pesadilla esta noche. ¿Crees que así es como termina mi historia? Roman Reigns lo ha hecho otra vez. Esta es la historia de un legado. ¡Miren el poder de Belair! Yo tengo la historia de la mejor y podría ser que Rhea sea campeona. Arrancaré la página de tu historia. La fuerza irresistible se encuentra con el objeto inamovible. Mi historia comenzó desde el mero principio, hermano. Mi historia está llena de pateadas de trasero. Yo terminaré tu historia. ¡Esta historia no ha terminado! Revive 40 años de WrestleMania. Todos los nuevos tipos de combate, nuevas experiencias en el modo carrera. Termina tu historia. Preordena ahora. Clasificado T para adolescentes. WWE 2K24. Mis buenos panas bayulleros, definitivamente que esta ha sido una semana muy importante para el gran Cody Rhodes. La pesadilla americana será la portada del juego WWE 2K24 en su edición Standard. Oh, Cody Rhodes, la hiciste, compadre. Felicidades. Y por supuesto, él estaba tan contento que en el pasado Raw subió al ring para hablar con el universo de WWE y expresar toda su emoción. Y cuando se trata de Royal Rumble, ya todos sabemos exactamente lo que espera y lo que desea Cody Rhodes, ir a WrestleMania para completar su historia. Sin embargo, tiene una gran piedra de tranca llamada CM Punk. Amigos, esto fue histórico. Pensábamos que nunca lo íbamos a ver cara a cara. Cody Rhodes, CM Punk, enfrentados en un duelo verbal de candanga con burundanga. Y lo que tuvieron que decir merece ser escuchado. Camino a Royal Rumble. Tú fuiste el hijo de una de las figuras más profesionales y legendarias de esta industria, uno de los más grandes. Mi papá fue un hombre normal, corriente, un tipo más, fue un electricista. Y eso lo hace casi irónico. Yo soy más del sueño americano, a los sueños americanos de lo que eres tú. Okay. Muy bien. Okay, American Dream. Muy bien, sueño americano. Aquí está lo que yo quiero decir. Eso es de lo que yo quiero hablar. Hablemos de las pipe bombs. Las bombas de tiempo. You sat right up there. Lo dijiste allá, dijiste un par de palabras, tú sacudiste la fórmula para una revolución, tú inspiraste a incontables. Hay luchadores que entraron a esto hoy por hecha entrevista. Cuéntame a mí como uno de esos que estuvo inspirado y quedó inspirado. Pero entonces, tú te fuiste. Y cuando tú te fuiste, tú verdaderamente te fuiste. No simplemente pasaste la antorcha, tú la dejaste caer en tu camino afuera. Y no creo que te importaría haberla tomado para volverla a levantar, pero creo que sabes quién sí lo hizo. Lo hice yo. Todo, todo de lo que has hablado, yo literalmente lo he hecho. So where you talked, I así que cuando tú hablabas, yo hacía. Y lo que es verdaderamente irónico es que eso me hace más CM Punk de lo que lo eres tú. Getting a little hot in here. You're more se está poniendo un poco caliente esto. Eres más CM Punk de lo que yo soy yo. Well, allow me bueno, permíteme darte el camino completo hacia CM Punk, a la experiencia de CM Punk. Cody Rhodes, tú has mantenido esta compañía en tu espalda por casi dos años y estás a la vuelta de la esquina y te dan hasta la portada del video WWE 2K. Está a la venta bien
Pronto, felicitaciones. Y cuando estás a punto de cruzar la línea de fin... Espera, ¿qué pasó ahí en la distancia? Es una superestrella mucho más grande que no ha estado aquí por mucho tiempo, persiguiendo para quitártelo todo. Estoy hablando de mí. Ahí estás, cuidándome otra vez, vigilándome otra vez. Tal vez tengas razón. Tú hablas todo acerca del sueño americano, pues deberías saber esto. Él es mi, era mi mejor amigo y citaba a John Wayne todo el tiempo y decía todo el tiempo, es la valentía, es tener miedo hasta la muerte, pero yendo de frente de todas maneras. Tal vez tengas razón, pero solo hay una dirección en la que puedo ir. Yo tengo que ir y eso es hacia adelante. Y eso es el Royal Rumble. Esa dirección pasa por encima de ti. Sea CM Punk, Cody Rhodes o cualquier otro de los 28 participantes restantes en el Royal Rumble masculino, este año las esperanzas y los sueños de WrestleMania estarán en juego en todo momento y para todos. Pero cuando se trata de cada hombre por su cuenta, solo uno puede ganar el Royal Rumble, señalar ese letrero maravilloso y conseguir su boleto de oro para el evento estelar de WrestleMania. Y lo que está en juego es igual de grande en el Royal Rumble femenino, donde participarán 30 mujeres y las actuales campeonas Rhea Ripley e Io Sky prestarán mucha atención a los resultados. Superestrellas como Becky Lynch, Bayley y Nia Jax han dejado claras sus intenciones en el Rumble, ya que el camino a WrestleMania comienza con Royal Rumble. Esa misma noche, el ganador del torneo de campeonato de los Estados Unidos, Kevin Owens, reta al campeón de los Estados Unidos, Logan Paul, en la primera defensa del título de Logan Paul. ¿Será el Maverick o el que pelea por preseas quien salga del Royal Rumble como campeón de los Estados Unidos? Y en lo que quizás sea la defensa de campeonato más dura que el jefe tribal jamás haya enfrentado, Roman Reigns pondrá en juego su reinado récord en Tampa. Un combate fatal de cuatro esquinas contra Randy Orton, AJ Styles y LA Knight determinará al campeón universal indiscutible de WWE. No te lo puedes perder este sábado. Es Royal Rumble transmitido en vivo por Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Amigos, y el evento Royal Rumble podría cambiar para siempre la faz de WWE y se ha visto en años pasados. Y guerra avisada, ajá, ya saben el resto. Además, por encima de eso, marca oficialmente el inicio hacia el camino de WrestleMania, la vitrina de los inmortales, el evento de eventos. ¡Báilame ese trompo en la uña! Pero debo parar mis emociones porque primero tenemos que pasar por el Rumble para ver qué sucede allí, ¿no creen? Sin embargo, por hoy se me acabó el tiempo. Pero, los invitamos para que la próxima semana nos encontremos aquí para seguir reviviendo todo lo bueno que pasa en WWE, en WWE en español. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, que se despide como siempre con su grito de guerra. ¡Cabalga! Nos vemos en el Rumble.